Bueno, a ver. Parece que ahora sí va a tener ahí unos problemas técnicos, no sé. El wifi, el wifi. Venga, vamos con la segunda parte. Eh, estamos dos, estamos cinco. Ahora, por fin. Venga, ambi Bueno. Pues nada, ya he puesto por aquí todos los nombres. Y nada, luego para el sorteo ya de esta segunda caja. Vamos a ir echando leches. Echando leches con esta segunda caja. ¿Vale? Ya hemos visto, en una caja se ve casi todo lo que sale en la actualización. Entonces, pues vamos a ir mucho más rápido más que el viento. Venga, pues ya está. Estamos, estamos ya todos. Vamos con el primer sobrecito. Ya he cogido. El de la inquieta. Ya ni nos doy a elegir ya. Bueno. Venga, que sea por lo menos igual de igual de buena que la otra, ¿no? Se con Ready go. Venga, por aquí leque. Dani Alves, Kini. Bueno, ya se ve que la caja de actualización que no os ha equivocado, míos, mi, mi kiosquero favorito. Y aquí está Diamante Nico y Turbomar, Dani García. Vamos a ir colocándolo más o menos como estaban antes, más o menos. Yambi, por aquí, Yuk, por aquí, Raúl, promocionista, yo. Y lo que vayan saliendo, pues más o menos igual. Cala, Manuel Pellegrini, chicas, Raba, no fichaje. Creo que no había salido Raba, sí, ya ha salido. Delantero Quique García, Flama, por aquí intocable, Zubimendi. Zubimendi, por aquí... Ahí en medio. Eso es. Alejandro y Morales para mí. Se repite más que el ajo Daniel. <laughs> Todos los de actualización yo creo que se repiten, se repiten bastante. Bueno Marco Llorente entrenador, pero siempre queda algún entrenador por ahí que no sale. Entrenador, a las chicas no. <laughs> Zarraga actualización o un escudo, ¿no? Jaguar para supercar, bueno Alejandro, por fin te sale ahí el Jaguar en el anterior break no te salió. Bueno. Y ya te empezamos con otra campeón car. Hemos empezado peor, ¿eh? Porque empezamos con un balón de oro, con el balón de oro firmadito de Courtois. Ahora hemos empezado con la campeón car. Bueno. Bueno, bueno. Reguleras. Por aquí está el Panda, Jordi Alba, Alguacil, Gio González, Diamante y Laiver. Otra vez, nuevo diamante para Lola. Guante de oro para mí. Nuevo también. Sí, salen cinco balones eh, normalmente por caja. Salen cinco baloncitos. Super crack, Gaby. Bueno, otro super crack. Pues nada, aquí el ratio. Como dicen las chicas, 7-8 sobres ahora de nada, de la nada, ¿no? Y, y luego balón. Más o menos, ¿no? Es lo que decíais. Otra vez mazastrobre. Que vas a ir unas cuantas veces también. Carcelén y Pedraza. Cinco balones. Yo espero que salga con un momentum, por lo menos. Guardado. Borja Mayoral. Carleto. Escudito del Valencia otra vez. Mira Lola. Eh, el doble figuras. Y Cilesen, venga, pues otro escudito de Valencia, te ha llevado de no, momento un esansu es no se ve, no se ve bien, ¿no? Los tengo, los tengo allá atrás. Venga, coque en teca eh, corona, tecatito. No he enseñado nada del Sevilla. ¿Se ve ahí? Sí. Ferran, nuevo fichaje, portero intocable, Fernando Pacheco y Luca Boye. De las normales está saliendo lo mismo. Teca ha salido, ha salido Abraham, ha salido Boye, ha salido el escudo, pues William, no había salido, creo. Un Uzuni, se me atraganta siempre el nombre de Uzuni no sé por qué Francisco por aquí delantero Rafa Amir medio delantero doble figura del Atleti se está repitiendo un poquito la caja ¿eh? se está repitiendo un poquito la caja gol del Atleti vamos ya gol del Atleti Bonita mal quién ha marcado Remiro, Manu Vallejo, Andoni Iraola, Delantero Ferniño, Mayorqueta, super Supercrack, es de los es de los. Ahora, y lo pongo ahí con el de Barcelona. Muy bien, ¿eh? de lujo. Es de lo que sale poco, eh. super supercrack sale muy poquito. Y aquí hay un hueco y no sé de quién es ahora mismo el hueco. Aquí no ha salido con una carta de momento. Miazga. ¿Cómo están las cabezas ya, eh, chicas? ¿Cómo están las cabezas al montón del Barça ya? Venga, estamos que lo tiramos ya. La Mela, por aquí Sergio Rico del Mallorca, Rubén Alcaraz, Escudito de la Leti, Catena del Rayo. Sus ganas, pues jugador. Cama, venga Bula y Juanmi, Juan Miguel. Vamos con Oscar Rodríguez. Otra detrita, diamante. Hugo Duro, defensa intocable y no, no para de salir. Carvajal, de verdad, y si Palazón. Están partidito movido, pero no me dices que era marcado. Ah, Lodi, vale, sí, perdón. <laughs> bueno, pues Lodi, te le han dicho hoy en, en Radio Marca, lo he escuchado. Este el año, hace dos años, fue Marco Llorente el, el héroe, ¿no? de, de Liverpool, y dicen que este año iba a ser Lodi. Uf, Duro es un traidor. Ay. Ay, ya te la. Eh, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Se oyó mucho en el campo. La mitad del campo, silbidos si y otros aplausos. A ver, es que el chaval pues es, es de Getafe. Entonces, nuevo fichaje, Lime Moriba. Bueno, pues lo cambiamos, sí, sin problema. Multiposición, va a salir ahora. Imagino que será la, la fantástica, ¿no? Ídolo, Rafiña. Sí, del Madrid voy a tener mucho. O sea, que podemos cambiar lo que queráis. Dani Rodríguez, el Mallorca y la multiposición es... Ah, la carta champion, mira. Pues hablando del Atlético. Venga, que sea variadita la cosa, ¿no? Mejor, mejor que sea variadito. La carta champion del Atlético de Madrid. Yo lo canté, lo admito. Bueno, bueno. Eh, ahí se ve, ¿no? La carta champion. Pues ya está. Es una larga historia del chaval, chica de cromo, ya que preguntáis. Eh, en fin. La, la historia que yo conozco, oh, hay varias historias, ¿vale? Es que Ángel Torres no quería ni al representante, ni quería al padre ni a la madre del Hugo Duro. Entonces, pues, pues lo cedió al Castilla. Bordalás contaba con él, pero lo cedió al Castilla igualmente. O sea, él estaba en sus trece y fuera. Lo cedió al Castilla. ¿Qué pasó? Pues claro, que con el episodio ese de Hugo Duro, tocó con Hugo Duro, eh, en la Copa del Rey y tal, con Gabriel. Pues de ahí nace la cosa, ¿sabes? El Valencia pues ha sido en amistad del, del Getafe desde, desde esa semifinales, no, cuarto de final de Copa del Rey. Y claro, pues aquí en Getafe pensábamos que que el chaval pues no se iba a ir al Valencia. Pues justo va a abordar las al Valencia y se va con él. Bueno, pues el chaval tiene que hacer su camino, ¿no? Que es lo más normal. Pero bueno. Historias para no dormir, pero yo la versión que tengo es esa: que Ángel Torre no le quería. Eh, Ale Fernández por aquí. Se va, se va, se va, flama. Bueno, que descanse, que no. <laughs> Venga, cuadrilla. Venga, pues te ha salido más o menos todo. ¿Cuántas veces te ha salido, Repe? Ninguna. Oliván del Mallorca. El escudito del Madrid. Entrenador Yago Barrasate. Jovic, mira, Jovic. Supercrack Gaby. Supercrack, vamos a sacar otro supercrack y si verá del a Yo vi que ahora no lo tengo porque ese es para mi segunda colección. Ya que si sí tengo repes a Carvajal, intocable, y creo que lo tengo dos veces: una para Alex y otra para Chica de Cromo Dos opciones de balón perdidas. Oy, 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 oy. Me gusta, no me gusta eso. ¿eh? No me gusta, no me gusta. No va a salir de la actualización también. Intocable Cabrera. Turbo Man Pedrosa, nuevo Turboman Y Nacho. Bueno, esta parte de la caja no va, va a velocidad. Son muy feas esas declaraciones. Perfecto. Los balones. Venga. Qué bien Rodríguez. Gonzalo Villar. Por aquí Villena. En medio de frutos. Quillamón. Y Llanco. Sí feón, que feo, aunque a veces se dicen cosas por otro se te da el rollo. Si no me implico, parece que me da igual. De getafe hombre. Es... Yo creo que... No hago una colección solo. Comparas Yo... que, es que hago el del Madrid aparte. Eh, otros años he hecho dos, dos colecciones, pero paso. Es que ya... No se sé, no da para más la cosa. Comer. Nuevo fichaje. Nico actualización. Domingo Duarte para Ambi. Y por aquí, Bravo y Nuevo Bravo, Juanmi. Venga, ni tan mal, chicas. Y Correa Man, Lo cacho en bufeo, lo cacho. <laughs> están sus 13. ¡Bravo! Ese Guillamón. Eh, mira, ya había salido hace tiempo. Brasana, por aquí para Flama. Carrasco, multiposición. ¿Qué será? Será la multiposición. Rafa Mir. Sergio González. Petrovic. Va para la firma. Nos robaron el balón de oro de Juan pero y Bravo. Contenta, pero no mucho. Venga. Multiposición, invencible, que no había salido tampoco la invencible. Va a salir variado, ¿eh? Va a salir la cajita variada. Y dos en esta parte, dos balones y tres en la otra. Y esperemos que salga un momento uno en la otra también. Invencible. Venga, reina del mayorqueta que no sale su escudo ni para atrás escalante a la vez para mí. luis garcía portero no hay guanto de oro unal y roger Venga, roger por aquí luis garcía por allá sergio herrera por allí y unal por acá Vale, que joder a él que en su casa le tomen por Sí, le, el, el chaval estaba a punto de llorar. ¿eh? El chaval incluso le, le cambiaron porque se le veía en el campo que no estaba a gusto y no. Está en su casa y, hombre, hay muchísima gente entre las gradas que le conoce. José Luis Mendilíbar, deportivo a la vez. Tenemos a un portero Diego López, Araujo Bravo, Intocable Correa. Eh, Guido Rodríguez. De John. José Luídolo. Que se viene, eh, que se viene por aquí algo. Ay, ya lo has visto, ya lo has visto. <laughs> La he visto todo, ¿no? Ay. Digo, a lo mejor no se han dado cuenta. Bueno, las chicas han estado ahí con el, con el ojo afilado. <laughs> Venga, que se viene cartita buena. Se viene una azulita. Ese pelazo, ¿de quién es ese pelazo? Ese pelazo... ¿Es de eh, Aguamellán o de Ansufati? Una y Simón. Rafamir no es ese pelazo. Este pelazo es de Aguamellán. Abouame, Nuevo en momentum. Aguamellán que sale por partida doble. Joder. ¿Cuánto catalanismo, eh? ¿Cuánto catalanismo junto? Y mira ya el taco que lleva Yuk. En un ratillo. Pues ahí está. Momento una vamos. Ya hemos sacado todo. Ya, o sea, las dos cajas son impresionantes. Van a ser impresionantes porque en la en el otro lado de la caja se le darán los otros tres balones. Y bueno, pues ahí queda eso. Hay que confiar en los braids con el cromo. Hay que confiar siempre. Y yo creo que las pesa o algo de eso y dice, toma, llévate esta <laughs> Vinicius Ezequiel Ponce, Martial Escudo del Elche Ansu Fati Supercrack yo no espero ya ni que salga el escudo del, del Mallorca ¿eh? esto ya Es increíble que ¿eh? no salga. Me queda bastante de la colección. Me queda bastante porque, como yo me quedo unos equipos aquí y yo las únicas cajas que he comprado así hasta el momento son las cajas de Break, pues me queda bastante. He comprado sobresueltos, pero no muchos. O sea que y las cajas y todo el rollo de. todas las. Todo lo que suele salir, ¿no? Toda la caja grande, la caja chica, sobre premium y todo eso, pero me queda bastante. de Otros equipos, por ejemplo, pues no sé, del Barcelona me quedan algunos, de Osasuna me quedan algunos, de Sevilla, pues, no los pillo yo, pues ahí se quedan. A ver, que no se hace dos cosas a la vez, que estoy aquí. Daniel es un cansino, ¿eh? Un cansino uno para mí y otro o oh, pues entonces si te sale uno ya date con un canto los dientes porque está la cosa complicada muy complicada sí, y yo al alderete, al y os asuna por aquí. Venga, segunda segundo lado de la caja. Esperemos que salgan los tres balones aquí, en este lado de la caja. Muriki ya salió tres veces. Sale un escudo por aquí. Otra vez esto. Alei Vidal. Delantero Juanmi nuevo. Bravo. Ya tenéis a Juanmi hasta la saciedad. Y escudito Real Sociedad. Bueno. Mira, pues ya, ya lo tienes agenciado. Ya lo tienes agenciado. Hay que ayudarse en la comunidad, claro que sí. Vamos, lo Celso. Brian Heath, que. Bueno, ya había salido. Aquí este está suelto, pero no es. Es intocable, capue. No sale mucho este. No le veo mucho que salga. Y cabrera para mí. Que te huele a balón de oro de Vinicius. A mí me huele balón de oro. De Benzema, fíjate. Voy a apostar por Benzema. Xavier Hernández. Sanemeterio. Estas son. Diamante eric García. Ídolo para Ambi y Mascarel para mí. Bueno, Hola Yarzábal hombre, de aquí a Lima. Bueno, uno dice Noyarzabal, otro dice Vinicius y yo digo Benzema. Me aquí me impresionó. Sí, cada vez que cogía el balón, la verdad es que sensación de peligro. eso lo tienen pocos jugadores. La sensación de peligro. Güedes también. Me pareció... la Carleto ahí con, con el Barcelona. Otra vez. Más quisiera, ¿no? <laughs> Super Crash Cross, APTE nuevo. Pues ha salido unas cuantas veces, de, Creo que tres veces. Y ahí tú. Me va a tocar superar y tendré que dejarlo. Bueno. Pues muchas gracias por haberte pasado. Y el sorteo, pues ya lo verás en diferido, entonces. Yo lo he intentado hacer lo más rápido que he podido, pero entre que he cenado y tal, pues. Y luego que no me iba bien el wifi, pues se me ha ido un poquito ahí. Este no es nada. Mateo Cuña y Edgan. No se enfadamos ni nada. De la reprimida de médico puedes pillar las que te falten de primera. Las tengo todas por pues, si te hacen falta. Bueno, muchas gracias, agradeces, agradeces, Raúl. Y decirte algo del Betty Hayarrep pero pillas sin problema. Bueno, 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 pues esto es lo que hace, lo que hace increíble esta comunidad. Muchísimas gracias, chica de cromo y Raúl. Muchísimas, muchísimas gracias. Y Manolo Aguacil, por aquí tenemos a Gio, ese por ahí fuera. Medio José Mari. Intocable del rayo. Uy, intocable del Celta y del rayo Fran García. Este sobre está, está gordito. Venga, aquí tiene que venir algo bueno ya. Benedetto. Sí, 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 sí. Bueno, ya sabéis cuál es. <laughs> Lucas Pérez. El primer RP que nos sale, por cierto. Hablamos otra vez, pero bueno. Escudito, escudito, nada deportivo a la vez. Están saliendo los mismos escudos. Galán, el Celta y el Jules, Kunde. El Jules Kunde. Me queda el uning que no sale ni pagando. Carvajal, Camavinga, Asensio, Lucas Vázquez. Os dejo en un minuto de juego de mujeres. Bueno, Raúl, pues ya ves llegas a ver si llega al sorteo. Que vamos como una bala! Pues Juskunde, otra vez, por aquí, me interesaría a mí pillar el Yuskunde. Y mira, ya tengo pues dos, pues doble oportunidad, ¿no? Mitrovich. Va a ser difícil encontrarla, sí, sí, porque de la actualización de la lata, pues... Esos, como no pides por ahí en el Discord, alguno que tenga otra lata y tal, pues complicado Simeone Moncayola ídolo super crack Jordi Alba y Ruiz Silva del Betis yo sigo esperando a Milla y Montoro que no salen bueno pues venga vamos vamos a darle chicha vamos a darle chicha ahí a Milla y a Montoro qué raro no son de primera y no han salido en cuatro cajas súper raro Mira, Gonalón. No es. Juan Miguel. Juan Miguel sale también un uh, montón. Oscar Rodríguez también sale un montón. Defensa medio. Doble figura del Barcelona. Que este no había salido. Y perea. Vamos con Cler del Levante. Defensa. Super crack. Militao. Otra vez. Militao. Ni tan mal, me viene de lujo Levante, Lich Rafiña Fuera, escudo Del Granada Y luz de tron Si no ha salido cinco veces No ha salido ni una Así que cógete una si quieres Ah, yo creo que creo que me había salido a mí en, en unos sobrecillos, los 10 sobre esos que compré de actualización. Creo que me había salido a mí. Muchas gracias, Alex. Nuevo fichaje. Andón Iraola. Delantero Álvaro García, Turbomán, Nuevo Turbomán. Y. Eh, Esta viene pegada. Savage y de frutos intocables. ¿Cuántos cromos había aquí? Yo creo que había siete. Se venía muy pegada. Y sabéis por ahí también. Venga, vamos a quitar la caja. Y vamos a contar los que quedan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Tienen que salir dos balones de oro: 7 siete y 7. Siete. Y algún supercraft también tiene que salir. Vale. Salen juntitos siempre: Oscar Rodríguez y Juan. Los jugones van juntos. Okai no ha salido. No, no ha salido. No ha salido Kai, Yo la verdad. Rodri, Sergio Rico, Una Emery Por aquí. Y tenemos por aquí de Paul Intocable, Rodrigo Diamante. Que es raro que no había salido todavía Rodrigo. Que sale un montón de veces. Vamos con Casemito. Silla. Silla, silla aquí. Olaza. Miguel de la Fuente. Este no sale mucho tampoco. Diamante Musa y Turbomán. Debe ir. Que sale también un montón. Venga, tiene que salir Sokai. Tiene que salir... Montoro. Tiene que salir Luis Milla. Venga, pedir alguno, chicas. Alguno que os falte por ahí del Betis. Eric García. Eh, Martín Bailén. Multiposición. Multiposición. Yo ya he visto cuál es. Y no me mola. Porque... Porque no me mola. Que salgan repes. Suso. Bueno, su, eh, eh, iba a salir porque tenemos toda la multiposición. Champion invencible y fantástica. Pero puede haber salido otra fantástica, la verdad. Y no va a ser fantástica. ¿eh? Bartra, Bartra, anda que no sale Bartra. Canales, venga, vamos a por Canales. Marcelino García y la multiposición. Es la Champion del Atleti. Que sigue 1-0. 0-1. No he visto nada. Me dedico a cenar y poco más. Venga, que se no viene por aquí todo el taquito de balones y momentum. Pues nos falta un baloncito de salir. Acá está campeón. dos veces venga de Paul. Gonzalo Villar también nos salimos cuentas. Robe Morero ex entrenador del, del de Granada soldado Ruli y delantero William Juzé William Juzé vamos con David García nuevo jugador pues seguramente vaya al Atleti no digo yo David García, Caudet, Jason, con Millar mismo, A necesitas coger bueno, lo bueno. Lo voy viendo. Creo que tengo alguno, pero es que no sé ahora mismo. Nuevo intocable Guas, este es un sobre de los buenos. Guas intocable y Zárraga Diamante. Rachich del Valencia. Vamos con Alvarito García del rayo eh, Gaby Palmarekín Clean Clean Yuk was Nuevo fichaje Yago Barrasat entrenador de Osasuna Y bueno Gante de oro Y Supercraft Ferran Torres Bueno pues otro Supercraft El que no ha salido en Martial No ha salido Martial Lo siento mucho Yago FS No ha salido Martial Ni va a salir yo creo ¿Por qué? Porque te diré, quedan un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho sobres y aquí solo viene un balón. ¿No es balón? Sí, pero tiene que haber un balón aquí. Aquí tiene que haber un balón. Vamos a tener fe. Villa Libre. José Bordalás. Oscar Valentín. Escudo del Sevilla. Medio Supercra de la Leti. Y Jordán de Sevilla sale otro fijo. Venga, ese Vinicius y Okai que van así en esos sobres. Venga, Lenormand tenemos por ahí Orbelín Pineda por ahí también Mendilibar, eh, diamante Cuenca, diamante Cuenca. Okay. De primera edición salía mucho, pero ahora no había salido. Y hoy alzaba bueno, lleva pequeño aquí bastante. ¿eh? ha salido buena esta segunda caja. Me estoy quedando sin voz, eh. Perepon. Bono. Aubameyan, nuevo fichaje. Okayu Kurlu. Del Por aquí se viene Bayou del rayito. Y esta es el escudo de la Eti Club. Uy, pensaba que era el balón ahí. Aleña, que sale mucho en primera edición. Este es el balón y es un delantero. Y es vence más. Que os lo digo yo. <laughs> Merkelan, Adama Trabré, ídolo, nuevo ídolo. Creo que no había salido. ¿eh? El entrenador es Sergio González. ¿Qué decís? Vinicius o Benzema? Alex o yo tenemos la razón. Vinicius o Benzema? Vini. Pues va a ser vencema <laughs> Va a ser vencema Palón de oro. Excelente. vencema Aquí acabamos ya con todos los hits. Ya me ha pegado el nombre ahí. Las chicas del cromo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 para sortear. Diez balones de oro, dos momentum y dos campeón can. y Gómez. Me da a mí que se vence más. Me va a salir en sorteo. Bueno, bueno, bueno. La ruleta es lo que tiene. Puede girar mucho, puede girar poco. Quique Sánchez Flores repetido. Y no se quitan los ganadores. No se quitan los ganadores. Le puede tocar a más... ¡Eh! Aquí tengo un lío. Así, Gómez. ¿Pordalás? Claro. Intocable, Jenny, que no había salido por aquí tampoco. Era no buen taco, ¿eh? ¡Bravo, Nico William! Bueno. Pues al final, el biblio... Se va a quedar sin el Bravo porque el promocionista solo tiene uno. O a lo mejor sí. A lo mejor ya lo tiene el promocionista y se lo da a Bibliobotan. Oyer, del Español. Vamos con Pau Torres, del Villarreal. Rey Nildo, nuevo fichaje. Este no me ha salido. ¿eh? Julen Lopetegui del Sevilla. Un medio que es Campaña y Damián Suárez, del Getafe. Último dos sobres. otro uh, va <laughs> Otro guardará para firmarlo, para que te lo firmen. Bueno. Vivian. Ay, digo, que sea otro Nico William, pero no es eh, Vivian. Era complicado, era complicado. En Bula. El Levante, pues no sale Montoro ni sale Milla, que es increíble. ¿eh? Además que lleva ya bastante tiempo Ambi sin ver a verlas venir. ¿eh? Tengo por aquí a Pastore, a Muriqui cuarta vez y Drissi, que tercera vez por lo menos. El Cádiz por aquí. Último sobrecito. Pues Ambi, Ambi, si lo tiene Milla Montoro, Milla Montoro, pues os lo agradecerá. Alejandro se lleva a Solari, Rubén Duarte, Lo Celso, Brian Hill para Lola, defensa intocable y niego Martínez último para el promocionista. Vale, pues ya está todos los taquitos. Venga, voy poniendo uno arriba y otro abajo. Uno arriba y otro abajo. Con delicadeza. Que vamos al sorteo, pero ya. Ahí está. Y por aquí. Hacemos lo mismo. Uno arriba, otro abajo. Yo no sé si mandarte una caja. Va a salir más barato. Te mande una caja. Madre mía. Vaya taco. Vaya taco, Paco. Venga. Y esto ya son los míos. Y el sorteo. Venga, barajamos. Para ti ni agua. Parajamos y, y vamos pillando, ¿vale? ¿Os parece? Venga. Me decís ya y paro. Epa. Venga. Vengo a recogerlo. Te, te sale más barato, ¿eh? Ya. Venga. Pues ahí está. Vinicius va a ser el primero. Va a ser Vinicius el primero. Vamos a poner la ruletita. Vamos a poner la ruleta. Diez y cuarto de la noche. Riguroso directo. ¿De dónde tengo la ruleta? Aquí. Ahí se ve más o menos... Bueno, voy a bajarlo un poco. Ahí. Venga, nos centramos en la pantalla de la tablet. Y vamos a ir poniendo nombres. Ruletita. Jugadores... esto es lo que más me mola a mí de, de las cajas el sorteito de los balones que lo vengo diciendo mucho no sé cómo venderos ya que por cuatro brillos hubiera cogido la vez y tenéis otra oportunidad más de otro balón de oro pero bueno eh, la vez por levante o bueno los que quedaban vamos a coger la hojita Ahí. la ponemos por aquí vale no la veis pero la veo yo que <laughs> que soy el que escribe venga Oscar Cromo 82 y dos Juk Vale. Oscar cromo 1, que es el Atleti. Chicas de cromo, Betis. No ha salido el escudo, Raúl, tío. No ha salido el escudo. Yo si tuviera repe, te lo metía, pero es que no, no tengo repe, tampoco. Los escudos me faltan algunos también. Mm, chicas del Cromo, vamos, a pequeño, que tiene también dos participaciones. Más posibilidades de ganar. Yo, su segunda participación. promocionista Lola, bueno, lo ponemos así cuatro cajas y nada, es, es, es que sí, es, es increíble, eh. Eh, Alejandro con su otra participación, mm. flama, Oscar dos con el español. Y que Márquez el Rey. Que no está por aquí. Ni Alejandro tampoco estaba currando, me ha dicho. Pues sí, es, es mala suerte. Mala suerte, digamos. El Elche Oscar y 82. El tercero. Eh Alef 27 veintisiete con el Geta Raúl 76 con el Mallorqueta Ey, el eh, poco Ambi setecientos con su granada vamos mi granada Vamos, campeón, Iker Márquez, el rey, 2, que no lo he puesto. Bueno, tendría que poner 2, sí, es verdad. Eh, para diferenciar, más que nada. Voy a poner el 2 en los C, a pequeño, 2. Y Yukun, 2. Iker Márquez, el rey. Y ya, ojalá como 4 eh, y 5. Cromo. 4. Y ojalá como 5. Cargar jugadores. La suerte está echada. Bajamos un poquito más. Ahí que se vea. Vamos, que lo veáis bien, bien. Eh, bueno, aquí están. ¿eh? Bueno, ahora, ahora se ve desde demasiado cerca. Primero, Vinicius, luego Anzufati, luego pamellán Campeón Car, Benzema, Champion, Cundé, Invencible, Fantástica, Champion, Campeón Car, Koundé, Pedri y la última, Courtois. La última es la casa de la, la primera. Vaya. Se confía en la ruleta. Venga. Vamos a hacerle girar. Primer ganador. Pues Lola se lleva a Vinicius. Lola, te llevas a Vini. Y vamos a apuntarlo aquí todo. No se quitan. Los jugadores, o sea que te puede sacar algo más. Vinicius, ahí está, para que lo veas. Lola, Vinicius. Aceptamos, no quitamos y giramos. Un poquito, ¿ves? Es, que es lo que digo. Que el promocionista se lleva a Ansu Fati. Ansu Fati, prepárate, Yuku, porque eres la siguiente. <laughs> si gira poco. Ansu Fati para el promocionista Momentum. Vamos con Aguamellán. Se lo lleva Raúl 76. Bueno, ni tan mal, Raúl. De tu equipo, ¿eh? De tu equipo, Raúl. Aguamellán. Auba. A ni tan mal. ¿eh? Siguiente va a ser la Campeón Cars. Verás cómo me toca hasta a mí. Giramos. Pues no, le toca a Yukun. Yukun para la campeón car para Yukun la campeón Khan. una de ellas el balón de oro excelente la suerte de valencia giramos muy poquito a pequeño Balón de oro Ercelen. Que yo por muchas posibilidades que tenga, pues no estoy pillando nada. No estoy pillando nada. A pequeño Benzema. Para Alejandro es Benzema. La carta Champion. Giramos. Muy poquito. Chicas de cromo. No sé si la tendríais. Ahí está. Carta champion. Para las chicas. Champion Aleti. Te sirve. Venga. Giramos Yagwefer. Ay, que no lo he enseñado. Pues mira, cundé. <laughs> cundé para ya Cundé. Ahí está. Todavía hay otro cundé. Giramos. Bueno, primero. Invencible, que antes no lo he hecho. Giramos, invencible para flama. Invencible para flama. No se repite nadie, ¿eh? Está bien, ¿eh? Que no se repita. Pero bueno, a ver si ya quedan. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una campeón cara ahí entre media. Genomona. Para Lola se va a llevar la fantástica. Se lleva dos. Lola se lleva dos. Increíble, pero cierto. La fantástica y Vinicius. Bueno. Pues parece que se puede repetir, ¿eh? Que ya la tiene. Giramos. Y Lola también se lleva la Champion. Bueno, esto ya es un cachondeo, ¿eh? Esta ruleta ya... Es lo que tiene, ¿eh? La Champion Car también se lleva Lola. Pues sí, increíble. Le damos... Y Oscar Cromo... ¿Qué me va a salir? por la Champion Car. Ah, la Champion Car para mí. Venga. Falta Kundé, Pedri y Courtois. Kundé el primero que sale ahora. Oscar Cromo 3 que se va a llevar la. campeón Car. Giramos. Yukun se lleva la de Kundé. De dos. Solo se ha repartido Lola, de momento. Jocún 2 Cunde eh. Pues Pedri y Courtois faltan. Pues para mí Pedri Además que con la del Madrid me ha salido. Y último de la noche, Courtois firmado. Giramos. Y es para Iker Márquez el Rey. 2. Courtois, balón de oro. Pues hasta aquí el sorteo. Vamos a repasar un poquito cómo ha quedado la cosa. Bueno, esto ya. Se acabó. triunfador de la noche total Lola. Se ha llevado todo. No ha dejado ni los restos. No ha habido suerte para Ales a mí no es un sorteo dice Ambi Ambi que te ha tocado a ti? ¿te ha tocado algo? No no te ha tocado nada tampoco Uy. bueno pues Pedri para mí Kunde para ya la Champion car una de las Champion car para Yukun la Champions la Leti para la chica del cromo Alejandro pequeño se lleva el Benzema Ercelen. Eh, otro desde que lleva a Yukun es Kunde. el cromozonista se lleva su Fati Momentum Lola viene con Vinicius Fantástica y Champion del Atleti. Invencible para Flama Campeón Car para mí. Raúl 76 para Aguamellán. O al revés, bueno. Aguamellán para Raúl. Y para Iker Márquez del Rey 2. Courtois, Balón de Oro firmado. Pues hasta aquí el sorteo. Eh... Pues, lo dicho, la campeona de la noche ha sido Lola. Pues nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer: eh, mandar las direcciones al privado, las que no tenga, ¿vale? Por ejemplo, eh, la de Alejandro pequeño la tengo, la de Raúl no me acuerdo. Luego me hablas para eso, venga, vale. La de Lola no la tengo. Eh, gracias a vosotras, chicas. Chicas, tampoco tengo vuestro correo, vuestra dirección. Me habéis mandado un montón de cosas, pero no la he guardado. De cuando mandáis las conjuntas, sobre todo vosotras. Y nada más que deciros que, que muchas gracias por haber confiado en este en este break. Y que bueno, que ya sabéis que iba a ser el domingo, no fue. Cosa de la vida. Y al final hemos tenido este ratillo para echarlo con vosotros y vosotras. Y nada, pues hasta otra. Eh, a ver qué decir por aquí. Grande ojo como siempre. Gracias, Raúl. Muchas gracias por todo, dice Ambi. Gracias. Te la mando otra vez si quieres y sí, mándame la porfa. Te la paso otra vez, gracias chicas. Eh, gracias por iniciar esto. Ahora me veo en la segunda parte. Bueno, pues tienes sorpresa. No quiero, no, no hacemos más spoilers. Tienes ahí guapo. Uh, <laughs> Mucho ánimo, compañero, gracias a ti. Venga. Muchísimas gracias y siempre agradecido. Y, y nada, pues vamos hablando estos días por ahí, por el Discord. Y adiós.